Yo lo que siempre analizo es el presupuesto anterior ejercido, que es alrededor de 94 mil millones, contra un presupuesto de 102 mil. Si se dan cuenta y nosotros le sumamos la inflación que va a tener este año, que la real va a rebasar el 6-7%, aunque la oficial sea del 4%, si se dan cuenta estamos gastando lo mismo con una inflación galopante y que ni para el campo, ni para salud, ni para seguridad, ni para algún rubro va a alcanzar. El formato de la política económica del país está equivocado. Desde el momento que se presenta la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, desde allá estamos mal. Y lo que sí critico de este presupuesto federal, que desde luego tiene que ver con los estatales, es que tenemos un presupuesto de gasto corriente de ricos para un país de pobres, donde bien dices que el campo está sufriendo las inclemencias de falta de apoyos severos y que eso trae consecuencias en la producción. Trae una movilidad humana terrible que está generando movimientos no nada más en Veracruz, en todo el país, por aquel reclamo de apoyos al campo, y esto está provocando este tema. Tendremos que cambiar desde fondo. ¿Y Veracruz qué va a aprobar? Un presupuesto de 102 mil, que el mayor presupuesto, el mayor recurso se gasta en gasto corriente y no tenemos políticas de ahorro, de contención del gasto. Tenemos que desde aquí, desde la Cámara, tener cuidado cómo se gasta, cómo se transparenta el recurso, para que en base a la transparencia tengamos un mejor desarrollo y se apliquen los recursos correctamente.